La poesía es una búsqueda de la precisión, de la belleza, de la exactitud, con la finalidad de formar un mundo en el que el lector pueda reconocerse, fundamentalmente reconocerse. La poesía o es un espejo o no es nada. El lector, cuando compra un libro de poemas, lo que quiere es verse. Al lector le importa nada lo que yo pienso o siento. Los libros de poemas no son para que yo cuente mis sentimientos ni diga qué me pasa. El lector, cuando abre un libro de poemas, lo que quiere es encontrarse a sí mismo. Y yo lo que hago es, de alguna manera, partir de mí misma, de mis sentimientos, de mi postura ante el mundo, y crear un poema en el que el lector pueda reconocerse y entenderse. Desde ese punto de vista, la poesía es descubrimiento y es conocimiento. La poesía no es como la novela, en la que el autor cuenta una historia y el lector se entretiene, fugándose de sí mismo a espacios y tiempos distintos. La poesía es todo lo contrario. En la poesía, el lector lo que busca es verse, conocerse, entenderse. Por eso el poeta debe huir absolutamente del yo como manifestación, el del yo impuesto. El poeta parte de su yo, pero para reflejar un yo lo suficientemente amplio para que llegue otro, que no tiene palabras, que no sabe cómo verbalizar lo que le pasa, entonces yo le ofrezco el poema y en mis palabras se reconoce, pero se reconoce a sí mismo. Por eso lo peor que puede hacer un poeta es ponerse poético, porque la poesía ya tiene suficiente fuerza. Entonces todo poeta que se pone poético lo que hace es impostar la poesía y resulta profundamente desagradable. La poesía debe sugerirse y ofrecerse, intensa, fuerte, bella, pero siempre es un camino que el lector busca para encontrarse a sí mismo. Al lector le da igual lo que yo pienso o siento. Yo no tengo importancia.